Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal. Vamos a continuar con la aventura. Lo primero todo que vamos a hacer hoy va a ser ir a por la Piedra Fuego para evolucionar a Bea y conseguir a Flareon, así que vamos al lío. Creo que estaba, si no vi mal por ahí, en internet estaba en Ciudad Malva, haciendo surf en uno de los laguitos que tiene. Había un hombre que las vendía, así que creo que sí, que es este lago día aquí que hay al lado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este de aquí arriba, me parece. Está calmado, que usa surf, Chen usa surf, ahí está. Nuestro Sidra. Sí, creo que era ese chico el que nos vende las piedras fuego, así que la podemos ahora para evolucionar a Bea. Vale, huimos. Piedra fuego, aquí está, 2100. Vale, tenemos dinerito, con lo cual podemos comprar de momento una, ¿no? No, no quiero más. Perfecto. Vuelve cuando quieras. A ver, bolsa, bolsa, bolsa. ¿Dónde nos la ha puesto? Piedra fuego. Usar dos ganas, de un Flareon, ya os digo. Hace mucho que... Bueno, en el canal no tiene ninguno, si no recuerdo mal, así que me apetece un montón. Bueno, éramos la piedra fuego a Bea. Piedra fuego fue usada en Bea. ¿Qué? Bea está evolucionando. Pam, pam, pa, 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 pa. Ahí le tenemos. Felicidades, tu Bea evolucionó en Flareon. Muy bien. Pues perfecto, vamos a echarle un vistazo a Bea. ¿Dónde está? Shumari. Ahí vemos, tipo fuego. ¿Qué tiene? Tiene bastante ataque especial. Bueno, tiene mucho más ataque que ataque especial, ¿eh? Así que no está mal. Si aprendiera en Vitaigne o algo así, va a estar muy, muy bien. Pero bueno, tampoco va mal de ataque especial. Le falla la velocidad y la defensa, lo único. Pero mola, mola un montón. Me gusta Flareon. Visualmente me encanta. Me gustan todos los Pokémon de fuego, así que es lo que hay. Bueno, un Caramelo raro había aquí. He hecho esto ya, así que sí, podemos avanzar. Volvemos a Ciudad Ciris ahora rápidamente. Un Tentacool, huimos. Y ya de Ciudad Ciris, pues nada, hacia Ciudad Olivo, que sería lo siguiente. Ciudad Olivo o el lago de la furia, ¿no? También. Podemos elegir un poco hacia qué lado ir. Creo que vamos a ir a... por aquí no. A Ciudad Olivo. Vamos a ir primero. Hacemos todo lo de amparos y demás. Y luego ya hacemos lo del lago de la furia. Si es que nos dejan, ¿no? A ver cómo va la cosa aquí en el hack. Bueno, avancemos, avancemos. Salimos por aquí. De Ciudad Ciris. Hay una ruta, ¿no? Con varios entrenadores. Ya os dije, vamos a intentar no luchar contra la mayoría. Quedamos sobrados de nivel. Vale, contra sí hay que luchar. Si paso por ahí, entonces. Como que no. Este también querrá luchar. Más le troleo un poco y... ¡Ay! Me troleó él a mí. He estado en el mar, así que conozco todo tipo de Pokémon. Un Wooper, bueno. Nivel 25 Wooper. Puño, sombra. No le ha matado, vaya caca. Pero ahora sí que sí. Genial, genial, genial. Derrotado el marinero Harvey. A ver qué Pokémon usa en esta ruta también, ¿no? Eso también me interesa. A ver, a ver, a ver. Pues ya tenemos casi el equipo completito. A no ser que salgan cosas muy, muy buenas. Tenemos ya unos Pokémon bastante serios, ¿eh? Y buenos. Bueno, otro combate. Pareces buen entrenador. ¿Podrías darme algún consejo? Que no te enfrentes a mí. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Fluffy. Vamos con bola sombra. Hala, Fluffy fuera. No nos vamos a liar mucho con estos combates. No tienen... No tienen gran interés para nosotros. Nivel 32 para Alberto. Y un Psyduck. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a sacar a Dinio, que evolucionó a Meganium en el episodio anterior. Así lo vemos. Danza, pétalo. Perfecto, súper eficaz. Psyduck fuera. Y experiencia para todos. Vamos, vamos, ahí, nivel 29 para Bea, muy bien, eso es lo que quiero. Quiero aprender cara susto. Debía haber ido a la máquina esta que tiene Bill. Y a ver si puedo aprender algún ataque de fuego. Alguno que se... que no haya aprendido, ¿no? Al estar subiendo niveles en la forma de Eevee. Ahora lo veremos. Si me acuerdo, en la próxima máquina encontremos de esas. Lo hacemos. Otro combate, venga. ¿Crees que mi Pokémon y yo somos guapas? Muy guapas. Tú, por lo menos. Tu Pokémon no sé cuál es. Un Corsola. Bueno, no está mal el Corsola. Vamos a hacerle bola sombra también. Perfecto. Ahora, nivel 35 para Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. Derrotada la bella Olivia.
Nos decía algo de la leche de Mumu. ¿Sabéis que está aquí delante la granja Mumu? Que tiene al Mumu enfermo. ¿Este querrá luchar? Bueno, nunca lo sabremos. Bueno, por el momento, vamos a ver qué pasa. Si quieren que le ayudemos a que le cure o qué. Mimiltank ya no da leche. Esta granja era famosa por su leche Mumu. Pero si Mimiltank no da leche, estaré en la ruina. ¿Podría estar en algunas vallas? En los juegos oficiales las vallas y al final te dan alguna cosa, te venden la leche, no me acuerdo. Exportamos nuestra leche incluso a Kanto, pero si Mimiltank no da leche, tendremos problemas. ¿Ha dicho problemas? Pues escuchad nuestro lema. Ya que no hay nadie, ¿no? Estos son ahí vaquitas. De las que les dan la leche. Venga, vamos hacia abajo. Entrenadora. Ahí me dejó un objeto, de verdad. Había que usar el corte, ¿no? Vale, hay que saltar eso, que le den. No sé qué será, espero que no sea muy importante, vale. Primer combate que no hacemos, otro, perfectísimo. Pom, pom, pom. Uf, hay que elegir uno, ¿no? Los dos. No, ninguno. Muy bien, puto amo. El mundo acaba en tus horizontes, no dejes que te tengan. Disfruta del momento. Ciazuligo. Esto quería ya llegar. El puerto a tierras lejanas. Eso es un Pokeguiar, ¿verdad? Mola. La gimnasia estará... ¿qué pasa? Plátano. Tú otra vez, tranquilo, tengo ganas de luchar contra ti. No estoy para debiluchos. Y hablando de bruchos, la día del gimnasio no está. Se fue a cuidar al Pokémon del faro, que está enfermo. Los Pokémon no pueden pelear, son unos inútiles. Deberías ir a entrenar al faro, quizás así te vuelvas un poco menos débil. La líder no está, Yasmina, ¿no? Está cuando era Amparo, se enfermó, con lo cual no hay mucho que hacer aquí, salvo subir al faro, verla, que nos diga que quiere la medicina. Y poco más. Olivo del mar, y en el mar hay peces. He pescado aquí 30 años, ¿te gustaría pescar aquí también? Nos da la caña buena. Claro, eso no me interesa mucho, pero las cosas gratis ya sabéis, ¿no? No le hacemos ascos a nada. Tienda Pokémon, así nos da, nos venden alguna cosa. ¿Tus Pokémon conocen ese movimiento para surcar el mar? Sí, conocen surf. Mi Butterfree me ha traído algunas cartas de mi novio desde el extranjero. A ver, es un secreto. Pues no me tientes, amiga. Unas casitas para abrir, para investigar, para ver quién hay. Hola, ¿tienes un Krabby? ¿Lo cambiarías por mi Voltorb? No, no tengo ningún Krabby. Bueno, podríamos coger un Krabby, ¿no? Pero tener un Voltorb como que es un poco meh. No lo sé. No es mi Pokémon eléctrico favorito. Siempre que hago algo mal, mi padre me asusta. Entre Orquídea y Olivo se encuentran cuatro islas desiertas. Ahí van los niños que se portan mal, ya. Ahí van los Lugia, que se portan bien. Salfaro, hombre, está ahí Axel. Puerto Olivo, querrá luchar el tío, seguramente. Los atardeceres de esta ciudad son maravillosos. A ver, ¿tú qué dices? El marinero de la cafetería de Ciudad Olivo puede ser muy generoso, le enseñó fuerza a mi Pokémon. Hay un coleccionista de Pokémon en Ciudad Orquídea que presume sus raras especies. Qué duro es esto de ser un personaje de relleno. Es un don nadie. Bueno, están curados ya los Pokémon. A ver qué más tenemos. Estará el marinero este, que nos dará M de fuerza. Cuando atraco en Olivo, siempre me paro en el Café Olivo. Todo aquí está riquísimo. El menú del Café Olivo está en la de oferta para marineros fornidos, como yo, fornido, fornido. Tus Pokémon parecen muy flojucho. Yo tengo algo para sacar todo su potencial. Toma, obtuviste la MT, la MO04, que es fuerza. Cuando estás en el mar, solo puedes confiar en ti mismo. Qué orgulloso estoy de mis bíceps. Puedes enseñar movimiento a tus Pokémon que lo saca super ardiente si no es de potencia. Este movimiento es sofoco. ¿Se enseñó alguno de tus Pokémon? Solo pueden aprenderlo una vez, ¿vale? Ah, Flareon, a Bea. Ahí está. Vale, ¿qué le quitamos? Sofoco es que, claro, 130, ¿sabéis? Le das una hostia a alguien y seguramente le mates. Vamos a quitarle ataque arena. A la Bea aprendió sofoco. Es muy poderoso, pero bajará el ataque. Bueno, es de tipo especial, pero aún así nos viene. Me gustaría más el envite ígneo, pero creo que hay pocos ataques de tipo físico y fuego en esta generación, en esta edición. Hay poquitos. ¡Oh! ¿Eres tú? ¿Qué haces por aquí? ¿Podrías echarme una mano? He decidido volver a mi casa en Ouka. He estado buscando a los miembros del Team Satur con la esperanza de encontrar a su líder. No he tenido suerte, así que abandono. Sin embargo, no puedo volver a casa porque el Pokémon del faro está enfermo. Los caminos oscuros son peligrosos, pero el mar de noche lo es aún más. Sin la luz del faro, ningún barco podrá atracar. Volvamos a subir en el faro. Antes de la construcción del faro, los Pokémon de Ciudad Olivo iluminaban el mar por la noche. Este no lucha tampoco.
La gente suele entrar en el faro, es difícil llegar a la cima de tantos que hay. De tantos entrenadores, hay muchos, eso. Es muy cierto. Muy, muy cierto. ¿A quién podemos poner primero? Es que realmente da igual. Vamos a subir todos. Vamos a poner a Alberto, que tiene muy buenos ataques. Y el siguiente gimnasio es de tipo lucha, con lo cual va a ser interesante que tener al Pokémon psíquico fuerte. A ver, a ver, a ver. Un caballero. La primera a la frente. Este no es lugar para jugar. Un Pokémon, un Noctowl. Vamos a hacerle un psicorrayo. A ver, bueno, no ha quitado casi nada, ¿eh? Vamos con la sombra. No le afecta, claro, joder, es que eres muy tonto, Morzán. Me lo matará y todo, me lo matará y todo. Ay, buen Alberto, mi buen cadabra. La ha curado, bueno, ya está. A la fuera. Nivel 36 para Dinio, es lo que yo vamos. Como un tiro. Como un puto tiro. Hay otro entrenador ahí, pasamos de él. A ver. Vale, bien. Perfecto. Yo las medallas ya, ¿eh? Contra este sí que hay que luchar. Viajo por el mundo con mis Pokémon. Quiero combatir contra ti. Envío un Growlithe. Muy bien. Vamos a hacerle psicorrayo de nuevo. Perfecto. Ahora sí que ha caído el Growlithe. Nivel 34 para Chen. A ver cuándo me dan la piedra agua. Tengo que mirarlo, ¿no? ¿Dónde se consiguen? Otro Growlithe. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a cambiar. Vamos a atacar a Chen. Ahí está, nos intimida, no pasa nada. Vamos con un surf. Y fuera, obviamente. Perfecto, derrotado. Podemos continuar con nuestro camino por el faro. Hay que tirarse por ahí, ¿verdad? Me suena que sí. No sé por qué me suena a mí. Yasmina es la aliada del gimnasio de la ciudad. Quiero que vuelva y nadie me lo va a impedir. Pues no te veo que estés yendo a buscar la medicina para el puto Ampharos, ¿eh? Envío un Marill. Vamos a hacerle bola sombra. Es decir, ¿le mata? No, no le mata. Ahí dice. Fallado, qué bueno. Subió de nivel nuestro amigo Alberto, nivel 33. Nivel 37 para Rocky. A Rocky la vamos a quitar. En cuanto salga alguien interesante, va a ser el primero que sea afuera, ¿eh? No sé para qué tengo un Ledian de tanto nivel. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a cambiar a Pokémon. Está tocaete Alberto. Vamos a sacar a... No, a Chino, podemos sacar a Bea también. Como aquí no tienen mucho nivel, pues oye, no nos va tan mal. Bueno, nos tiramos. Habrá que luchar, ¿verdad? Sí. Si me iba a haber tirado por otro lado, pues no hubiéramos luchado. Los marineros son guapos y fuertes. ¿Y tú? Pues igual. Guapete y fuerte. Terry envía su Poliwhirl. ¡Qué bien! Me cago en mi vida, ¿eh? Pongo a Bea y me sacan un Poliwhirl. Más al Lucky que todo. ¡Meganio! Pistola de agua. Vamos con Danza Pétalo. Perfecto, Poliwhirl fuera. Nivel 30 para Bea, no está nada mal. Ha sido muchísimo ataque, ¿eh? No sabía las características de Flareon, pero joder, parece que tiene un ataque tochísimo y muy bestia. Venga, a ver qué es esto. Un Ether, bueno. Podemos seguir subiendo. Otro marinerito. Morzán encontró un super repelente. Y ahora aquí que... Vale, este es el faro, la última planta. Aquí está con el Ampharos. Eso es un Ampharos, ¿vale? Aunque no parezca. Parece un Kangaskhan. Morzán encontró una hiper poción. Este Pokémon siempre protegía el mar con su luz por la noche, pero de repente se ha puesto enfermo. Me han dicho que hay una farmacia muy buena en Ciudad Orquídea, pero está cruzando el mar y no puede dejar a Anfi solo. ¿Podría ser tú en mi lugar, por favor? Pues sí. Yo voy, no te preocupes, Yasmina. Ahora va. ¡Uy! Te agarro ese objeto. Bueno, da igual. Bajamos ya por aquí todo rápido. Y ahora sí que sí. Nuevo rumbo, ¿eh? Nuevo rumbo. Ciudad Orquídea. Vamos para allá. Vamos a parar la tienda un segundo. Vamos a comprar... Yo creo que voy a comprar repelentes. Comprar, comprar, comprar. Al menos unos cuantos, ¿no? No tengo mucho porque no hemos luchado tampoco. No he ganado mucho dinero. Super repente. No puedo parar demasiados, ¿eh? Yo creo que con 10 podemos llegar bien. Podemos llegar muy bien. Venga, vamos a curarnos por aquí, el centro Pokémon. Ya estamos curados. Vamos, vamos, vamos. Me dan ganas de coger al Vortor. Ese que nos daban.
que hace orquídea se encuentra a otro lado del mar. Ha sido ya la torre batalla y se reúnen un montón de entrenadores, pero si no tienes muchas medallas, hay poco podrás hacer. Vine hacia Azulivo por respirar su aire puro. Esto es muy diferente a una gran ciudad. Hay un gran edificio ahí. ¿Qué será? ¿No se puede pasar o sí? No, por aquí no nos dejan pasar. A ver, a ver, a ver. Ni frente batea ni pollas en vinagre. Pokémon, vamos a poner a Dinio. Por si nos salen entrenadores, ¿no? Con sus Pokémon de agua. No tengo nada eléctrico, con lo cual mejor nuestro Pokémon de planta. Vamos a usar un super referente de estos que tenemos por aquí. Y vamos a ver si vamos a Ciudad Orquídea. Bueno, hacemos surf lo primero de todo. Hay que ir hacia abajo y hacia la derecha, ¿verdad? O hacia la izquierda, mejor dicho, como estoy yendo ahora. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Hollow Cave. Esto es nuevo, ¿eh? Esto aquí no pinta nada. Monzán encontró Energy Powder. Pólvora o algo así. Bolcha, qué raro esto. Vale, esto no... esto cura. Pero 50... Al fin llegas, prepárate para perder. What the fuck, ¿tú quién eres? Tenor Way Josh, enviado Rhyhorn. Bueno, no tiene mucho nivel. Lanza pétalo. Pasemos rápidamente el combate. No sé qué va a sacar, porque soy muy tonto. Y lo voy pasando ahí. Ala, y lanza pétalo, nos envenena, di que sí. Lanza pétalo. Ala, fuera. Muy bien. Me tocará gastar una poción. Sandas, ¿quieres cambiar Pokémon? No. Estamos confusos. Lanza pétalo, no pasa nada. Nivel 36 para Sergio. Qué raro este sitio, ¿no? Es Hollow Cave. No sé si investigarla o no, por lo que pueda pasar. ¿Dónde está? Vamos a usar un antídoto más que nada para que no muera. No sé, yo creo que me interesa realmente más llegar hasta la ciudad Orquídea, ya en otro día. Ver qué hay aquí. Antídoto, antídoto. Cúrate, Dinio. Dinio se curó del envenenamiento. ¿Veis? Es lo malo que tenía la danza pétalo. Nos hemos confundido y nos han hecho daño. Nos hemos pegado nosotros mismos. Bueno, vamos hacia abajo. ¿Por qué hay tanta gente por ahí rara, tío? Ruta 41. Ciudad Orquídea. Joder, pues sí que he llegado rápido. Esto es muy raro. Es muy random. Bueno, el Pokédivino más arriba. El efecto replenta ha terminado. ¿Quieres usar otro? No. Por aquí estará Eusine con Suicune, ¿verdad? Si miraré, está Suicune y debería aparecer Eusine. Hola, corazones, la pitonisa Reynolds. Para toda España, todo lo veo, todo lo sé sobre tus Pokémon. Todo lo conozco, Javi, mi rey. Ponme un whisky cortito. Bien, empecemos. Hasta luego. No quiero saber nada de esta señora. No quiero saber nada de nada. Madre mía. Madre mía, madre mía. Aquellas rocas de Ace pueden romper usando golpe roca. Quizás encuentres un objeto o te salga un Pokémon. ¿Qué hace Orquídea? Rodeada de aguas agitadas. Si usas vuelo, volverás a Olivo enseguida. Y tanto. Me queda un poco mosqueado con la cueva, ¿no? ¿Qué habrá allí? La cueva Hollow esa no me suena de nada. Vale, cúrame, enfermera Joy. Muchísimas gracias. Las traducciones de Hack Room no son moco de pavo. Lleva muchísimo trabajo a pesar de no ganar nada a cambio. El mundo Pokémon no es todo de luz y multicolor. Bonitos comentarios que nos dejan. 500 años de traición nos avalan. Farmacia de Ciudad Olivo. Tus Pokémon parecen estar bien. ¿Ocurre algo? El Pokémon del faro está enfermo. Tengo la solución. Obtuviste la poción secreta. Mi poción secreta es muy fuerte. Solo es para casos de emergencia. De extrema necesidad, como este. Has cruzado el mar para venir aquí, debió ser muy duro. Sería más cómodo con un Pokémon que volase, ¿no? Cuando ganes al día del gimnasio de esta ciudad, te haré un regalito. Nos dará la MO de vuelo, la 02. Estoy muy asustado. Hace poco vino un chico pelirrojo y me robó todos mis Pokémon. Tú puedes ser una persona. ¿Podrías cuidar de mi Pokémon por si vuelve? Tu equipo está ahí. Nos da el Shackle, ¿no? Si no me equivoco. Debería ser así. Vamos a dejar a alguien. Depositar. Vamos a dejar a Rocky. En la caja 1 tenemos un montón ya de Pokémon, vale. Al final no está nada mal la cosa. No está nada, pero que nada mal. Vale, venga, vamos a ver qué nos da el Shackle, si es que sigue siendo como las versiones originales. Cuida bien de él. Morzán recibió un Pokémon. No te dice cuál, ni te dejamos el emote ni nada, ¿no? Shackle, nivel 15. Sumaría, a ver qué tiene. Bicho y roca. Tiene unas características como la defensa especial. La defensa, lo demás es horroroso.
Desenrollar, desarme otra vez y repetición. Muy bien. Muy bien, campeón. Para eso vengo aquí. Quizá, vamos. No tenía ni que haberle cogido. Ni que haberte cogido, amigo. PC débil. Mover Pokémon. Pues yo creo que así vamos a sacar a Swablu, a Algodón, que así luego le vamos a enseñar vuelo. Y dejamos ahí a Rocky. Es que a Rocky ahora mismo no me aporta nada. No me aporta nada de nada. Nada de nada. Bueno, ciudad Orquídea, vamos al gimnasio. Llevo 20 minutitos de vídeo, pero no va a ser muy largo. Creo que tengo que enseñarle fuerza a alguien. Movemos. Lo puedo enseñar a Bea, quizás. Ahora veremos. Porque hay unas rocas, ¿no? Por ahí. Combate doble. Sí, hay unas rocas. No tenemos miedo a nada. No, de 1-1. Black Belt Lao envía a Hitmonchan. Nivel 33, ojo. Ojo, ojo. Sigo rayo. Ultra puño Hitmonchan no me debería quitar mucho. Bueno. Es que la cosa de Alberto es que tiene poca defensa. Ahí está su problema. No le ha matado, esto es bastante malo. Al menos le dejo confuso. Sí, con rayo de nuevo. Anda, que me podían dar un Hitmonchan, me molaría un montón. Hitmonchan, fuera. Experiencia, nivel 34. Este está mejor porque ya tiene nivel 33. Con lo cual el gimnasio va a ser un play más complicado. Alberto quiere aprender intercambio. El usuario cambia su habilidad por la del rival, no. Que no lo aprenda, eso es. Venga, experiencia para todos. Nivel 37 para Dinio. Nivel 31 para Bea. Nivel 35 para Chen. Y derrotado el cinturón negro. ¿Ahora vendrá el de al lado o no? Mi Pokémon y yo somos amigos. Y ese vínculo es irrompible. Hitmonlee. Contra Kedabra. Sí, con rayo. Hitmonlee sí que debería morir, ¿no? Yo creo que tiene menos defensas que Hitmonchan. Casi. Lo hemos quitado más, pero no ha sido suficiente. Lo va a curar, sí. Con hiperpoción. Vale, volvemos a dejar la vida en roja. Repetimos el chico rayo. Y como es muy eficaz, pues nada, al pozo. Se va al pozo. A bronce 5 directo. Vale, genial. Nivel 28 para algodón. Quiere aprender neblina, pero no va a aprender más de 4 movimientos. Borrar un ataque, no. Hala, no lo aprendió. ¡No puede ser! Las palabras son inútiles si mis puños hablan. Es lo que lo decía, ¿no? Tenemos que usar fuerza ahora para mover esas rocas. Black Belt no quiere luchar. O sea, el cinturón negro no. Envía a Machop, nivel 30. Este es más débil ahora. Psico Rayo, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y un Machop. Bueno, no estaba a nivel 32 el Machop. Somos más rápidos que él también, con lo cual le matamos. Genial. Nivel 32 para Bea. Ya está. Nadie más sube niveles. Vamos a mover las rocas. Bueno, no tengo nadie con fuerza. Podemos enseñárselo a alguien. ¿A quién? Ahora veremos. Bolsa, bolsa, bolsa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las GMT de SMOs. Por aquí, abrir. Fuerza. ¿Quién puede? Solo puede Dinio. Esto es bastante malo. Mira. No sé qué hacer. ¿Si enseñárselo a Dinio o no? Me toca enseñárselo, por cojones. Es que luego sigue fuerza, así que es una MT. Es una MO que sí que se usa mucho, entonces. Tengo que llevarlo a algún Pokémon mío, sí o sí. Vale, ¿qué le podemos quitar por fuerza? Placaje. De primeras, placaje. La cosa es que me gane luego, aprende golpe cuerpo. Y golpe cuerpo sí que es muy bueno, mucho mejor que fuerza, pero ahora mismo necesitamos fuerza. Vale, por ahí una, por aquí otra. Y a luchar. Mis puños destrozarán a tus Pokémon. Envío un Mankey, nivel 30. Vamos con Alberto, Psico Rayo, muy bien, Mankey fuera. Nivel 37 para Sergio. Y otro Mankey, ¿quieres cambiar de Pokémon? No. Psico Rayo también, fuera el Mankey. Nivel 29 para Algodón. Y ahora un Primit, ya para cambiar, ¿no? La evolución de los dos anteriores. A ver si le matamos. Sí, muy bien, un crítico encima. Nivel 35 para Alberto.
Nivel 38 para Dinio. Nivel 36 para Chen. Y derrotado. Derrotadísimo. Voy a curarme rápidamente, que está Alberto tocado. Y va a ser clave, ¿eh? La pelea contra Aníbal va a ser muy, muy clave. Venga. Ahí estamos, ya están. Curados, a full de vida. A full de Estambul. Volvemos al gimnasio Pokémon. He colgado en las rocas, obviamente, pero no pasa nada. Esto es easy peasy, lemon squeezy. Aníbal, 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 Aníbal. Déjame que te cuente algo, estoy mazado. Mis brazos levantan rocas y mis puños rompen huesos, observa. ¿Qué? ¿Asustado? Que esto no tiene nada que ver con los Pokémon, cierto. Entonces, luchemos, allá vamos, venga. A por nuestra siguiente medalla, por la quinta. Envía un Poliwrath. Vale, es nivel 38, eso, ojo. Nivel 38 es mucho, pero como es de lucha, vamos a hacerle un buen psicorrayo. Al final ya sé que no vamos tan mal, ¿no? Con los niveles, en cierta manera. Y a ver luego, porque Yasmina va a ser complicada y muy chunga. Nos hace puño dinámico. ¡Madre mía! Lo que me ha quitado el puto puño dinámico. Está confuso Alberto, pero le va a golpear, muy bien. ¡Madre mía! Maldito Poliwrath, ¿eh? Genial. Poliwrath fuera. Experiencia para todos, nivel 33 para Bea. Y una burrada de ataque. Flavinite, esto tenía 110 de ataque. ¿Qué quiere aprender? Polución. A ver. El objetivo es atacado por gases tóxicos. Puede envenenarme. No, no le voy a quitar nada. No le voy a quitar nada. Es muy bueno que tenga mordisco. Con ese ataque que tiene es muy, muy bueno. Que no aprenda polución. Nivel 30 para algodón. Y ahora viene un Primeape. ¿Quieres cambiar Pokémon? Voy a cambiar básicamente porque está confuso, Alberto. Vamos con... con Sergio. Vamos a ir con Sergio. Primeape. Bueno, lo he hecho fatal. No lo sé. Ahora veremos. Puño Sombra. Nivel 36 es más débil que el Poliwrath. Malicioso. Vamos con otro Puño Sombra. Malicioso de nuevo. Puño Sombra. No le mata. Malicioso. Se va a curar. No, no se ha curado. Muy bien. Pues ya está, medalla nuestra. GG. GG. Primeape debilitado. Nivel 36 para Alberto. Hay que aprender recuperación, ¿vale? Se voy a enseñar. A ver qué le quitamos. Vamos a quitar reflejo de momento. Se lo quito. Volvió reflejo y aprendió recuperación. Nivel 38 para Sergio. Otro de un ataque especial brutísimo. Tenemos unos Pokémon muy buenos. Un equipo, vamos, casi de ensueños o alguna cosilla por ahí. Son Pokémon muy, muy fuertes. Sobre todo cuando evolucionen, ¿eh? Morzán recibió la medalla Tormenta. Y nos da la MT 01. Morzán, pues la mete en el bolsillo. Es puño dinámico. Si no falla, confundirá al adversario. Muy bien. Pues ahora, otra medalla más. Otra medalla más. Vamos a coger vuelo. Así que has derrotado al líder de Orquídea, Aníbal. Aquí tengo la recompensa que te prometí. Acepta este meo, por favor. Neotalemio 02, que contiene vuelo. Y ya podemos ir volando, volando, volando a donde queramos. Vamos a enseñarla rápidamente a algodón. Bolsa. Abrir. ¿Dónde está vuelo? Usar. Ahí está. Quiere aprender vuelo, nuestro amigo algodón. Y quiere que borremos algún ataque. ¿Cuánto quitan esta edición? Vuelo 90. ¿Sabéis que hay ataques que han ido cambiando? Entonces, bueno, siempre es bueno mirarlo. Vamos a quitarle ataque furia. Y ya está. Lo aprendió. Nos curamos ahora mismo en el centro Pokémon. Hay que hablar todavía con Ushine aquí en la isla. Para ver qué pasa con Suicune. O sigue avanzando la trama de Suicune. Y poquito más nos ha perdido aquí en Ciudad Orquídea. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Hemos llegado a Ciudad Olivo, hemos hecho el faro, hemos atravesado el mar, hemos venido a Ciudad Orquídea, hemos conseguido la medalla y además hemos hecho que evolucione a Flareon, con lo cual, vídeo perfecto, redondo, 10 de 10. Muchísimas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con like, podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima, chao. Mamoru mono ga aru kara kitto